就收睇法律諮詢呢一個環節。咁喺上一個環節裏邊咧，我哋講解到究竟結婚我哋應該去邊一個部門，有啲乜嘢程序需要去跟進嘅。咁如果我哋到咗每一個階段啊，或者去到婚姻嘅失敗嘅時候，決定離婚，咁究竟我哋又應該點樣做咧？咁我哋今日再次翻到嚟巴拿馬嘅高等法院，我哋再次同李先生、夏林妙同我哋講解一下，究竟有邊一啲程序應該做。Bienvenido de nuevo, licenciado. Muchas gracias. Cuando un matrimonio llega a un conflicto o complicaciones, ambos partes deciden divorciarse, ¿qué debemos hacer en este caso? Ok. En el caso que usted plantea, ambos voluntariamente han puesto fin a su vida matrimonial, pueden ir de común acuerdo presentar la demanda de divorcio mediante una causal que se llama mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque ambos están de acuerdo a poner fin a su matrimonio. Sin embargo, para poder alegar o escoger esa causal para divorcio, tienen que cumplir también ciertos requisitos. Por lo menos, uno de los más importantes de los requisitos es los 2 años de casado. Ellos pueden hacerlo voluntariamente a través de un solo abogado o también por abogado separado. Es importante aquí aclarar que los procesos de divorcio para poder presentarse requieren de un profesional de derecho o llámese abogado. Okay. Pero en caso que si no es mutuo acuerdo entre ambas partes, si es un solo lado, uh-huh. ¿Y quién debe presentar la petición? Ok, generalmente el cónyuge inocente puede presentar la demanda de divorcio y deberá hacerlo escogiendo una causal que él considere que se puede probar y que se ha cumplido. En este caso, la legislación panameña establece dentro del artículo 212 del Código de la Familia 10 causales de divorcio, ajá, enumerada de acuerdo a su gravedad. Por ejemplo, tenemos la causal 1, que es atentado de uno de los cónyuges de su vida en contra del otro. Esa es una causal de divorcio. Maltrato estamos hablando. Ese es atentado de su vida. Okay. También tenemos la causal segunda, que es trato cruel, físico y psicológico que haga imposible la paz y el sosiego doméstico, o conocida entre paréntesis como maltrato, ¿no? Uh-huh. Esa es la causal segunda. La causal tercera, relación sexual extramarital también. Okay. De acuerdo a su gravedad, así mismo están ubicadas. Es decir, que la parte que, en este caso, que esté consciente de que es cónyuge inocente y puede probar una de las 10 causales o 2 o 3 causales que establece el Código de la Familia, puede presentar el divorcio a través de abogado. ¿Y qué sucede si yo, de mi parte, presento proceso y mi cónyuge no quiere asistir voluntariamente? Ok. La ley en este caso da la solución en el caso de que el demandado o demandada no acuda a defender sus derechos al proceso. Eso se llama al momento de darle traslado de la demanda. Es decir, vamos a poner en conocimiento que hay una demanda de divorcio en contra suya. La ley le otorga un término para que conteste la demanda y también pueda contrademandar. Ah, claro. Porque él puede decir lo que está diciendo la demandante o el demandante no es cierto, lo que ocurrió fue esto, y yo puedo también invocar una causal de divorcio para defenderse. O simplemente se opone a la demanda y dice que los hechos no son ciertos. Pero en el caso que se rehúse a venir al proceso, a pesar de hacer el intento de ubicarlo, por ejemplo, y se ha ido al domicilio de él y no se encuentra allí, La demandante, a través de su abogado, puede pedir que se emplace a través de un periódico de circulación nacional por 5 días y que dentro de los términos de 10 días, una vez publicado eso en el periódico por 5 días, 10 días para que concurra al tribunal si es nacional y se encuentra aquí en Panamá. Puede ocurrir que la persona haya salido del país, pero no se sabe su paradero. Entonces la ley en este caso le da un término más amplio de 40 días para que concurra. Si no lo hace dentro de ese término, se le designa un defensor de ausente, okay, que lo va a representar en ausencia y que va a continuar el proceso, porque de lo contrario está paralizado y el proceso no tendría fin. O sea que no es motivo para que el proceso no continúe la ausencia de una de las partes. ¿Qué tanto el tema que está involucrado? Aparte de los bienes, los niños. Ok, hay causales de divorcio. Hay causales de divorcio que exigen el cumplimiento de otros requisitos para acceder al mismo, ¿no? Por ejemplo, en el mutuo consentimiento, que es la causal no contenciosa de las 10 del catálogo de causales que establece el Código de la Familia, dice que para proceder al divorcio, además de los requisitos per se del tema, tiene que haber estado resuelto el tema de guardia y crianza, reglamentación de visita y alimento de los hijos menores de edad.
Pero hay otros temas que también abarca. Por ejemplo, una vez finalizado el matrimonio a través del divorcio, entonces viene lo que son la repartición de los bienes, si lo hubiere, ¿no? Que es el tema que entonces le corresponde a otro proceso independiente o autónomo con trámite distinto, que puede ser entonces la disolución y liquidación de los regímenes económicos matrimoniales. Y normalmente la petición, los procesos, ¿como cuánto tiempo toma para resolverlo? Por ejemplo, en caso donde se ubica el demandado, puede tomar entre 1 mes o 2 meses, pero en el caso del mutuo consentimiento tiene un periodo de duración de 2 hasta 6 meses, porque la misma ley lo ha determinado así. Y una vez que tengo veredicto, que digamos, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con esa orden o papel? ¿Cuál es el seguimiento que tengo que hacer? Con el veredicto, o sea, acá, con la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial o que accede al divorcio, para que si accede al divorcio y no apelan la decisión, porque también recuerda que si apelan eso no termina ahí, sino que va a Claro, un un tribunal derecho. superior. Pero pongámoslo, el ejemplo más sencillo, que no se apela y termina y se decretó el divorcio, se lleva entonces copia autenticada de la sentencia a inscribir al registro civil para que entonces surta efectos hacia tercera persona. Entonces se le remite a la parte interesada, lleva su copia con una nota al registro civil y se inscribe entonces allí, luego pide el certificado de matrimonio y le va a aparecer entonces que ha sido disuelto el vínculo matrimonial, con una anotación que ha sido disuelto el vínculo matrimonial, para si bien lo tiene, seguir un trámite posterior o volverse a casar, el tema que sea, Claro. ¿no? Pero lo importante es que toda sentencia de divorcio que decrete el divorcio debe ser inscrita en el registro civil. Bueno, gracias por su tiempo, le voy, licenciado. ¿Cómo está aquí toda? ¿Cómo está aquí toda? ¿Y Gracias. cuándo que se ha hecho? ¿Cómo está aquí toda? 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 ¿